de los que queráis ser futbolista o queráis ser jugador de algún tipo de deporte, que también hay tiempo para estudiar y para formarse, ¿vale? He estado en los barrios, he estado en La Línea, he estado en Badajoz, en Ferrol. Hay veces que a ti te puede estar en la situación contraria, que te toque perder, ¿no? Entonces vi bien el comportamiento del otro portero, ¿no? De respeto y de saber que hay veces que vas a ganar y veces que vas a perder. El respeto es muy importante, que digo a con quién juguemos, y hay que respetar a todo el mundo, al contrario, al árbitro y a los compañeros. Que hay veces que vas a ganar y si te sientes mejor que cualquier compañero, mejor que el otro equipo, seguramente el domingo siguiente te confiarás y pierdes o no ganes, pero tampoco considerarte peor que ninguno porque alguna vez te ganes. O sea, lo que tú tienes que hacer es entrenar para intentar mejorar tú, para que el entrenador, si lo cree oportuno, que te ponga, pero que tú vayas mejorando día a día para intentar ser mejor. Pues hay que prepararse bien, hacer bien las tareas, para cuando llegue el examen, que entre un poquito los nervios, estemos bien preparados. Yo estuve en Filipinas, pero estuve 3 meses nada más. Me fui a jugar a la primera división de allí, pero lo que pasa es que fui lesionado y allí no tenían medios igual que aquí en España para curarnos, para tratarnos y demás, y me tuve que venir. Pero es una experiencia muy bonita porque conozco otra cultura.